Hola, Diana, Tony. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. La familia de estas 7 personas todavía está acá y ellos tienen esperanza de que estas personas pues todavía puedan ser localizadas. Son 12, más de 12 horas las que se han tardado, las que han bien llevado toda esta tarea de búsqueda. Justamente me encuentro con Wilfredo Salamanca, un colega periodista, también es familiar de las 7 personas que hasta el momento se encuentran desaparecidas. Wilfredo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Teleprensa. Coméntanos cuál es la situación en la que se encontraban tus 7 familiares hasta el momento, están desaparecidos. Bien, buenas noches, son varias horas ya de búsqueda. Sí, lo que sabemos y por contacto, por comunicación que se tuvo con ellos en la madrugada, toda la familia, estuvimos incluso pidiéndoles que se cambiaran de casa. Lo que sabíamos que al momento que ocurrió la tragedia, ellos estarían reunidos, que estarían orando. El ministro de Gobernación, Mario Durán, solamente me ha entregado estas Biblias, que son la pertenencia de ellos. Hemos constatado el lugar donde estaba la vivienda y pues ahí no hay nada ahorita. Este hecho se produjo durante la madrugada. Alrededor de las 4 o 4:30 de la mañana, los vecinos igual nos alertaron. Nosotros tan pronto como pudimos nos hemos hecho presente. Toda la familia estamos consternados. Igual lo que decía al inicio, la fe es lo último que se pierde. Nosotros tenemos fe que, bueno, incluso en el día hemos tenido algunos indicios de posibles sobrevivientes, pero confiamos que Dios nos va a dar la respuesta cuando Él considere. Más temprano se hablaba de que podrían, se escuchaban más bien ruidos, ustedes les habían hecho llamadas. ¿Qué ha pasado con estas llamadas? Pues durante toda la mañana hasta el mediodía estuvimos llamándoles a todos. Era como la intención o la esperanza que manteníamos, porque las autoridades también incluso querían escuchar eso. Porque después trajeron hasta un perro para rescatar, para búsqueda. Pero ya en el transcurso de la tarde y conforme las horas han ido pasando, ya los teléfonos de ellos se han desconectado, ya hemos perdido, digamos, los contactos. En medio observamos que, por ejemplo, Jennifer, una de las niñas, estaba conectada con su Facebook y posiblemente nos daba esperanza de que ella estaba sobreviviendo. Ok, muchas gracias, Wilfredo, y nuestra solidaridad como equipo de Teleprensa con toda tu familia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, comentarles también que son muchas las instituciones que están trabajando en este momento para poder continuar. En este momento, justamente, se encuentran detenidas las tareas de rescate debido a que ustedes pueden ver a mi espalda, pues hay oscuridad y en eso están trabajando ahorita las autoridades para poder restablecer la luz. Justamente, eso parte de estas operaciones es que nos mencionaba el ministro de Gobernación y también el ministro de la Defensa, Francis Monroy. Escuchemos las declaraciones que nos ofrecían más temprano los funcionarios. Vamos a seguir trabajando y bueno, vamos a hacerlo porque es la misión que tenemos, ¿verdad? La idea es rescatar a estas personas, rescatar el cuerpo. Tenemos a las familias aquí, ellos saben del esfuerzo que hemos estado haciendo. El trabajo se va a seguir realizando. Se ha avanzado bastante porque hemos logrado ir descartando áreas donde había más probabilidades con las fotografías que nos dieron de cómo estaba distribuida la habitación. Hemos estado trabajando en esos sectores. También el empleo de los caninos de la Policía Nacional Civil detectaron un punto de interés, estábamos trabajando en ello, pero por cuestiones de seguridad, la parte alta vamos a suspender, pero en la parte baja, que también va a servir para descartar que puedan estar ahí los cuerpos, va a trabajar la maquinaria que viene del Fovial. Justamente estos dos caninos han sido claves durante las tareas de búsqueda de esta tarde. Debido a las tareas que ellos han realizado y a las cuales ellos se han sumado, pues es por ello que las autoridades han podido colocar dos banderas rojas que decía el ministro de la Defensa, los cuales les van a permitir facilitar las tareas y centrarse en esos puntos. Una de las ventajas que también hay ahorita es que por el momento no se registran lluvias en esta zona. Sin embargo, el ministro de Gobernación decía que el reporte del Ministerio de Medio Ambiente indica que a partir de la madrugada podrían registrarse lluvias y eso les podría afectar las tareas de búsqueda. Sin embargo, ellos decían que no se van a dar por vencidos.
sido y van a seguir realizando este tipo de tareas hasta descartar cualquier tipo de posibilidades de búsqueda. Y la idea de ellos, como lo mencionaba ayer el ministro de Gobernación, pues es localizar a estas personas. Esa es la información que tengo para compartir con ustedes, compañeros, amigos televidentes. Nosotros vamos a seguir acá pendientes de todo lo que pueda ocurrir y si es necesario, pues a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas vamos a seguir informando en torno a toda esta emergencia que surge en nuestro país.